siempre fui un ladrón de corazones. No me importó quién llorará por mi causa. Era un gorrión que cantaba en mil balcones. Pero esa plebe me vino a rogar. No puedo estar tranquilo si no está conmigo. Y me la paso pensando en dónde andará. Yo que juré y no llorar por mi cariño. Pero esa plebe me va a hacer llorar. Yo siempre fui un ladrón de corazones. No me importó quién llorará por mi causa. Era un gorrión que cantaba en mil balcones. Pero esa plebe me vino a rogar. Hoy me critican porque ando tomando vino. Y hasta mi madre llorando detrás de mí. Yo que juré no rogar por un cariño. A esa plebe le vine a rogar. Ay, bueno, miren, antes que nada quiero agradecerles a todas y a todos por estar aquí. Y decirles una cosa, que les quiero agradecer al señor Acosta, porque ya saben cómo es. ¡Uf! Quería hacer un reventón de Bibi Guante. Pero no. Mi hermana prefirió hacerlo aquí con nosotras. Donde nació, donde creció, donde trabaja, donde somos su familia. ¡Bravo! Les quiero decir otra cosa. Pues también les quiero decir que, pues, por razones obvias, ¿verdad? El otro amor de Isaura, su hijo, por supuesto, que todas vimos crecer aquí, y nació con nosotras y lo tuvimos desde bebé, y su amigo Valentín Acosta, sobrino aquí del señor Acosta, pues ahora van a formar una nueva familia. ¡Ay, que les vaya bonito! ¡Bravo! Bueno, ya, muchachas. Quiero hablar en serio. Quiero decirles que hoy se apaga un rayo de luz de los tantos que ha iluminado este lugar. Y que si la gente supiera lo que hay detrás del maquillaje, de las bocas pintadas, pues también existe un corazón muy grande que podemos entregarle a nuestro príncipe azul. Y que, la verdad, mi vida, que seas muy feliz. ¡Que vivan los novios! ¡Que Dios los bendiga! ¡Y que viva la patrona! ¡Bravo! Bueno, ya, ya estuvo bien. ¿Por qué no nos vamos a bailar? ¡Ay, sí, vamos a divertirnos! Venga. ¡Vente, mi vida, vamos a bailar! ¡Ándale, mi vida, vente! ¡Ándale! ¿Ya viste la estupidez que acaba de cometer Toño? ¡Chingada máquina! Tanto tiempo que vivimos juntos, cabrón. Perdemos a un amigo. ¿Qué amigo? Un hermano. No creo que todos los días se cometen esas estupideces. Yo no sé por qué me late, loco. Pero a mí se me hace que este pinche joto le dio a la Tolbache. No lo dudes, esos cabrones hacen cualquier cosa. Más, ¿para qué nos agüitamos? Vamos a bailar eso. Es pedo de teño, ¿no? Vamos, vamos, mi nena. ¿Será que la quiero mucho, que la adoro tanto?
Allá en Tecate todas las chamacas bailan este ritmo, ritmo tropical. Y a mi prieta la saco del brazo, la llevo a la pista para disfrutar. Yo no comprendo qué es lo que me ha dado, estoy amolado con su caminar. ¿Será que la quiero mucho, que la adoro tanto, no sé qué será? ¿Será que la quiero mucho, que la adoro tanto, no sé qué será? Se baila charanga y ritmo tropical. Y yo en Tecate bailo con mi chava, que es una chamaca bien a todo dar. Yo no comprendo qué es lo que me ha dado, estoy amolado con su caminar. ¿Será que la quiero mucho, que la adoro tanto, no sé qué será? ¿Será que la quiero mucho, que la adoro tanto, no sé qué será? ¿Será que la quiero mucho, que la adoro tanto, no sé qué será? ¡Isaura! 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 ¡No! ¡Isaura! ¡Tony! ¡Isaura! Perdóname, chiquita. Perdóname por no saber defenderte. Quiero que sepas que eres lo más hermoso que he tenido en la vida. Y que nunca, nunca voy a olvidarte. Gitano. Uliche. Hay que encontrar esos cabrones para darles en la madre. Ya está, Toño. Cuenta con nosotros. No se hable más, compas. En caliente. Horas, hijos de la chingada. Le jalaron la cola al tigre. Mire, a la persona que va a cuidar es un niño. Yo lo quiero mucho. Está en un estado muy especial. ¿Y ahora qué hacemos, Toño? Seguir matando a su gente. Para obligarlos a dar la cara. Para luego es tarde. ¿Qué esperamos? ¿Qué me tienen de nuevo, muchachos?
Parece que ya comenzó la guerra, comandante. Por ahí se oyen rumores de que mataron a la novia de Toño Acosta. Ah, la cabaretera esa. Así es, la misma. Ya ve cómo se las gastan. Lo más seguro es que haya sido un ajuste de cuentas. Sí, es lo más probable. Ah, cómo me gustaría que se agarraran a chingadazos esos cabrones. Se partieran la madre entre sí. Nos quitarían un peso de encima. Aunque eso causaría una inseguridad en la ciudad. Y ya ven cómo nos tiene la prensa. Pues en los operativos que hemos realizado hemos obtenido buenos resultados. Aunque las cabezas siguen intactas. ¿Y acaso sabes tú quiénes son esas cabezas, Mendoza? Todavía no, comandante. Pero las investigaciones van por buen camino y no creo que tardemos mucho en dar con ellas. Aunque el crédito ya no va a ser para nosotros. ¿Y por qué no? ¿No le han informado? El Chapo y el Loco van a ser trasladados a un penal de máxima seguridad. Eso está bien. Después de todo nos quitan un peso de encima. El procurador sabe lo que hace. Pues ahí está el problema. La PGR no fue la que promovió el traslado. Lo hizo la defensa. ¿La defensa? No puede ser. Claro que sí, comandante. Acuérdese que en este país todo se puede. ¿No los habrán comprado, comandante? Puede ser. Pero ¿sabes una cosa? Cuando hagan el traslado, ahí hacemos un cambio de custodios. Con todo respeto, señor, pero usted sabe que eso no se puede hacer. Es un operativo que ya está programado y... Me vale madre, Mendoza. Y sí se puede hacer. Y tú te vas a encargar de eso, ¿o no? Y lo dejo bajo tu responsabilidad. ¿Entendido? Sí, señor. Como usted ordene. Les va a salir el tiro por la culata a estos cabrones. Toño Acosta, el Gitano y el Culichi están vivos. Y nos están partiendo la madre. Corrieron con suerte. Esta gente es muy peligrosa. Esos cabrones están muy cercas. Y si no nos ponemos aguzados, nos van a partir la madre. Pues vamos reventándolos. Camargo tiene razón. Nos hubiéramos encargado personalmente desde un principio del asunto. Todo a su tiempo. Hay que ir metiendo más mercancía, lo más que podamos. Y eso nos va a fortalecer. Ya el güero se está encargando de eso, señor. ¡Perfecto! Pues yo les tengo una mala noticia. El comandante Elizondo se encuentra vivo. Eso no es posible. Lo vimos caer con varios balazos en el cuerpo. Efectivamente, estuvo muy grave. Es más, ya está en su casa. Tendremos que darle tiro de gracia de una vez. Todo a su tiempo, no se precipiten. Su casa está muy bien desguardada. Tan solo con tenerlo fuera de circulación es más que suficiente. Revísame en el carro. No más. ¿Pasó, mi chingón? No más, amigo, haciendo la lucha. Manos quebradas, ¿no? Pues ahora no se va a poder. ¿Por qué? Te traigo un buen billetito para ti. Pues porque no te conozco. Y nada más a los compas se les hace el paro.
Danos chance por esta vez. ¿Qué dices? Aguanta. Puta madre. A buena hora. Sí. Toño, soy yo, Mendoza. Pues aquí atoramos otro par de cabrones. ¿Y qué? ¿De quién es la gente? No, no los conozco. Pero deben de venir hasta el tronco. El perro no deja de ladrar. ¿Qué hago, Toño? Ni modo. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿No sé qué, compita? ¿Se armó? ¿Qué crees? A chingar a su madre, ¡vamos, cabrón! ¡Súbalo! ¡Muévete, cabrón! ¡Súbalo! ¡Déjale! ¡Órale, muévanse, vámonos! Ya cayó el bueno. ¡Déjala! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Muévanse! Ay, de haber sabido que lo iban a dejar así como Santo Cristo, mejor yo lo hubiera interrogado. Tú mejor que nadie sabes lo que eres, Isaura, para mí. Y no me voy a tentar el corazón por romperle la madre a alguien con tal de descubrir quién fue el que la mató. ¿Tú crees que este cabrón haya dicho la verdad, Toño? A mí se me hace que no. Puras tarugadas, dijo. Pues a ver. Por lo pronto, quiero que tú investigues dónde está el güey ese que dice este fulano. A ver si de veras es muy pesado. Ok. Y mientras tanto, ¿qué hago con este? Pues desaparécelo, cabrón. Porque así como está, dudo que sirva para algo. ¿Quién sabe? Y tú ven acá, cabrón. Vas a ver lo que es un joto. Ya no. Ya se nos adelantaron estos cabrones. Ya valió madre. ¿Y qué, no le dimos harto billete para que pararan el pedo? Sí, pero hay comandantes culeros. No todos cooperan. ¿Y los van a atorar? Sí, les van a dar para adentro estos cabrones. Así es el negocio. Se gana y se pierde. La cosa es rifárnoslas, compa. Pues nos las jugamos. Pues vámonos. Oye, ¿y no te gustan los caballos? ¿A ti qué te importa? Perdón, pero es que como estabas muy callado, yo creí que querías hacer amigos o algo. ¿Amigos? No puedo correr, ni caminar, ni jugar. Perdón. O sea, no estoy ciego, sí veo que no puedes correr ni caminar. Pero, ¿eso qué tiene que ver? Podemos ser amigos de todos modos, ¿no? Emiliano, Valentín, lo único que quiero es platicar contigo. Pero yo no. Mira, Emiliano, mejor ya cálmate y cuéntame lo que te pasó en las piernas. Cuando tenía 3 años, mi mamá me atropelló con su carro. Lo siento. ¿Pero no te gustaría si yo le dijera a mi tío que te trajera al mejor médico de todo México y te curara las piernas? ¿Verdad que puede suceder un milagro? Sí, ojalá. ¡No puede! No puede. Quítalo. No sirve. Órale, ya. Lo que sigue. Ay, Isaura, mi amor. ¿Cómo me haces falta? Se llamaba Mari Carmen.
Fue el amor de mi vida. Es un secreto que solo tú sabes, Toño. Un día un agente de la DEA fue a buscarme a la casa. Y como no me encontró, la violó y le dio un tiro en la cabeza. ¡Qué poca madre! Fue hace 5 años. Y el muy pendejo se largó a Estados Unidos pensando que va a estar a salvo. ¿Y sabes quién es? Sí. Se llama Rudy Peñalosa. Ya lo tengo localizado. Tú nomás dime y lo chingo. Gracias, Toño. Será cuestión de días. Tío, ¿puedo hablar contigo? Sí, mijo. ¿Para qué soy bueno? Tío, ya sabes que yo sé que tú eres un chingón. Yo te admiro mucho. Y yo te he ayudado con los números, o sea, todo el dinero que entra de tu organización pasa por mis manos. Te he sido fiel. He estado contigo en las buenas y en las malas, tío. Por Dios, he visto hasta cuando has matado a mucha gente. Yo en mi vida había visto que matan a una sola persona. Pero contigo ya he visto muchas. Y te tengo que decir que me ha empezado a gustar. Mijo, no digas pendejadas, por favor. La vida de un solo hombre honrado vale mucho más de lo que pueda valer toda esta chingadera. Yo tuve que matar. Maté la primera vez a los 15 años. Porque si no, nos achicharraban a nosotros. Yo iba con Pedro y con el Pubiche. Traíamos un cargamento. Teníamos que darle de comer a tu abuela. Yo le tenía que llevar para que comiera a tu abuela. Pero no quiero eso para ti, hijo. Yo quiero que estudies, que seas un hombre de provecho. Puedo pagarte la mejor universidad del mundo. Pero definitivamente de esto, tú te puedes hacer cargo de los numeritos y lo que quieras. Pero nunca vas a tocar esa chingadera. Está bien, tío. Pero yo ya estoy decidido. Con permiso. Pincha Costa. ¿Qué, cómo lo ves? Con esas nuevas que nos acaban de traer, ¿no? Se ven bien. Dejen que los muchachos las limpien y las calen. Madre, cabrón. Estas cosas estoy más seguro haciéndolas yo. Pinche gitano. ¿Qué piensas, que somos novatos o qué onda? No, no, seguramente. Hablo Mendoza. Agarraron unos güeyes. Traían como 100 kilos. Mira, Toño, esos cabrones nos están goleando fuerte, ¿eh? Sí, pero lo que más me preocupa es que no sabemos ni de qué clica son. Hay una manera de saberlo. ¿Cómo? Hablando con ellos. Ja, no mames. ¿Qué crees, que vamos a ir a la Procuraduría a investigar el laboratorio de ellos o qué pedo? ¿Qué, Mendoza no trabaja con nosotros? Pues sí, cabrón, pero... Pues entonces que los traiga el hijo de la chingada, ¿no? Pues sí. Felipito. A sus órdenes, jefe. Vete a la hielera, hijo, porque ando más crudo que la chingada. Claro, señor. Mendoza. Sí, soy yo, Toño. Quiero que me hagas un favor. Oye, ¿y a ti qué carro te gustaría tener? Un pickups. ¿Y a ti? Oh, un Lamborghini como el que tiene mi tío. Están muy suaves. Mira, se les abren las puertas para arriba. Hola, ¿quieres ir al parque a dar una vuelta? No. Ándale, para que te dé el aire y tomes un poco de aire fresco. Mi tío te contrató para que me cuides, no para que me regañes, ¿te acuerdas? Sí, lo sé, no fue mi intención. Órale, va afuera. Está bien, como quieras. Sí, está muy suave. Pues está muy suave el carro que quieres. Qué bueno que trajiste la hielera, culichín.
porque con este pinche calorcito ya me estaba quemando. Ya sabía dónde venía y qué íbamos a hacer. Tampoco, tampoco, no te esponjes tanto. Hasta una que das, cabrón. ¿Da, Toño? Ahí viene ese güey. Siéntense. No tiembles, pinche gordito. Tú eres Toño Acosta, ¿verdad? Sí. ¿Y si sabían quién soy? ¿Por qué me quisieron picar los ojos? Nosotros nomás recibimos órdenes. ¿Para quién? No te puedo decir, Toño. Si te digo, nos matan. ¿Para quién? Tal Ernesto Villalobos. ¿Villalobos? Sí, yo conozco a esos cabrones. Son unos matones que se la rolan allá por la sierra. Y creo que es difícil encontrarlos, Toño. Es el traficante más chingón de la región. Y se unió con otros cabrones para partirte de la madre. ¿Quiénes son los otros? Los monjes, los payán. Y otro güey que le dicen el tibio. Qué ojete los cabrones. Esa gente era de Pedro Avilés. ¿Hay alguien más? Sí, hay otros chavos que están empezando. Pero el que lleva la rienda es don Ernesto Villalobos. ¿A dónde llevaban la carga? Pues siempre la entregamos en una cantina que se llama La Cueva. Toño, nosotros siempre te hemos respetado. Desde antes que mataran a Pedro Avilés. Danos quebrada. Podemos seguir trabajando contigo. ¡Hícate, cabrón! ¡Tú también, gordito! ¡Hícate, cabrón! Modo, no todo el tiempo se gana. Tío, lo malo es que vamos a necesitar más mercancía. No se preocupen por eso. Ahorita mismo me regreso por más. Calmados, hay otras cosas más importantes que hacer. ¿Qué te ordena? Hay que sacar a Loco y al Chapo de la cárcel. ¿Abogados no hicieron nada? Van a trasladar a una prisión federal. ¿A una prisión federal? Sí, federal. Mejor los hubieran dejado donde estaban. Ya arreglé todo con los custodios. Les voy a dar $1,000,000. ¿Y qué te hace pensar que van a cumplir con su palabra? Les voy a dar 500,000 cuando los saquen. Y 500,000 cuando los entreguen. Si no, les doy piso. ¿Cuándo va a ser la transa? Pasado mañana. Los que están invadiendo nuestro territorio era gente de Pedro Avilés. Gente de nosotros. Y estoy casi seguro de que ellos fueron los que nos quisieron matar. ¿Y Mendoza sabe de esto? Sí. Y ya le pedí que se pusiera más abusado que nunca. Pero nosotros también tenemos que investigar por nuestro lado. ¿No, gitano? Sí, Toño. Pero hay que saber cuántos son. ¿En dónde operan? ¿Y cómo operan? ¿Y cuánta chingada es la que nos están metiendo? Gitano, aquí no importa cuánto venden, sino saber para qué organización pertenecen.
Diles a partir en su madre lo más pronto posible, antes que nos ganen los feos. Sí. Porque Elizondo los quiere vivos, los quiere presos. Pero yo los quiero muertos. ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo estás? Qué pregunta tan pendeja, ¿verdad? Yo sé que estás pasando por un momento muy difícil. Pero ya eres un hombrecito. Y así vamos a hablar, ¿sí? De hombre a hombre. Mira, en primer lugar quiero que sepas que no estás solo, hijo. Tienes una familia. Juliche, el gitano, yo, todos, toda la bola. Somos tu familia, hijo. Y pues, sabes que puedes contar con nosotros. Y... oye, ¿no te dan ganas de dar la vuelta por ahí, de hacer un viaje? ¿No tienes ganas de conocer Disneylandia, Europa o algo así? ¿Algo que te hayan dicho tus maestros? ¿O tus amiguitos? O... ah, ya sé. Mejor todavía. De todos esos cochecitos con los que juegas, ¿hay uno que te gusta más, el... ¿cómo se llama? ¿Qué? ¿El Lamborghini? Ese. ¿Qué te parece si te compro uno de veras? No grandote, nuevo, bonito, chingón. ¿Mm? Mira, le podemos hacer unas adaptaciones para que tú mismo lo manejes, le podemos adaptar. ¿No, verdad? Qué bruto. Pues ya estás cada vez mejor. Con unas cuantas operaciones, hijo, vas a volver a caminar. Te lo prometo. Y no, no vas a caminar, vas a poder correr, vas a poder montar a caballo. Todo lo que quieras. ¿Mm? Y... ¿sabes por qué te estoy diciendo todo esto, hijo? Porque te quiero mucho. Te quiero como si de verdad fueras mi hijo. Y te quiero casi, casi tanto como a tu mami, como a tu mamá. En realidad la amabas. Con toda mi vida. Mi mamá en una ocasión me dijo que tú eras amigo de Pedro Avilés, uno de los narcotraficantes más famosos. Hasta le hicieron su corrido, ¿lo escuchaste? Sí, mijo. Y a los amigos no hay que negarlos. Pero cada quien su vida. Él era él, y yo soy yo. Tú también eres narcotraficante, ¿o no? ¿Te van a hacer un corrido cuando te mueras? No sé, hijo. Pues la verdad ni me interesa. ¿Me puedes hacer un favor? Claro que sí, hijo, lo que quieras. Quiero que mates a los que mataron a mi mamá. ¿Sabes lo que me estás pidiendo? Sí, un favor. Y hasta entonces, podremos ser amigos. Hasta que lo cumplas. Vamos, hijo. No se preocupen, muchachos. Ahorita llegan estos cabrones. ¡Calmados! Sí, bueno. ¿Qué? Le digo que a última hora nos cambiaron. Así que olvídese del trato. Sus hombres van a ser trasladados. Lo siento. Ya valió madres esto. ¿A qué chingados te refieres? Nos cambiaron la escolta. ¿Ahora qué vamos a hacer? A chingadazo los bajamos. O como sea. Y que sea lo que Dios quiera, muchachos.
¡Arriba, Sinaloa! Sí, bueno. Comandante Elizondo, malas noticias, señor. Nos comieron el mandado. Son una bola de pendejos. ¿Alguna pista? No, señor, ninguna. Pero no se preocupe, comandante. Esos cabrones no tienen intenciones de abandonar la ciudad. Aquí tienen todo su centro de operaciones. Voy para allá. 10-4, señor. Así se les apareció el diablo, cabrones. Échame una soda, por favor. Fría. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué averiguaste? Ya sé de quién es la cueva. Le pertenece a Simón Navarro. ¿Les dice algo ese nombre? ¿Cómo? Si ese viejo no tenía dónde caerse muerto. No, hombre, eso era antes, ¿qué no te acuerdas? Cuando nos llevamos a sus hijas, Pedro lo dejó bien forrado de billetes. Pues el caso que él es el dueño de la cantina. Y según me dijeron, anda moviéndose en el negocio. Pinche viejo, con razón nunca me inspiró confianza. Fíjate, seguramente él se asoció con Villalobos. Y él mismo fue el que le dijo dónde está la casa. O sea, hay que ir a buscarlo para sacarle más información a ese viejo pelón. ¿O no, mi gitano? ¡Claro! Pero no sean gachos, cabrones. Déjame echar un taquito. Miguel. Cuidado. Ahí me la apuntas, ¿no? Sí, Toño. Vámonos. Todo el cuartel festejaba con alegría en su honor. Era el día del soldado. Presente lo tengo yo. Cuando un radar alertaba que se acercaba un avión. Esto pasó en Mexicali, yo les voy a platicar. Es cierto, no es mentira, lo que les voy a contar. De unos gallos muy valientes, de mérito Culiacán. Meño estaba con su gente esperando aquel avión. La zona bien vigilada, todo con mucho control. Tenía que bajar la nave como lo ordenó el patrón. Memo dijo al comisario, hay que hablar con Manuel. Esto no me está gustando, ya casi va a amanecer. No vaya a ser que los guachos nos vayan a sorprender. Manuel le dice a su gente, este arroz ya se coció. Arrimen las camionetas y traigan el gasavión. Pa' que se arranque el piloto, que lo demás lo hago yo. Ya lo estaban descargando cuando el sargento gritó. Los tenemos bien rodeados, traje todo el batallón. Y los traigo bien alegres por ser el día de su honor. Empezó la balacera, el Meño no se rindió, junto con su amigo Memo, el comisario y Moisés, se agarraron a balazos, no la querían perder. Válgame santo niñito, y agarraron a Moisés.
Cuentan que los torturaron porque querían saber de quién era el cargamento para poderlo aprender. Sabían que eran peces gordos y que un ascenso iba a haber. Mire, señor comandante, el comisario ya habló. Yo aquí me muero en la raya, nunca he sido un soplón. Prefiero irme al infierno que entregarle a mi patrón. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Gracias, compa. Ahí le mando un regalito. Uno de los muchachos dice que el viejo Simón está con todos los otros malandrines y que están en la primer finca que tiene alberca, en la que está ya subiendo para las quintas. Sí, me acuerdo de ella. Lo que hay que hacer es caer al mismo tiempo. Tú caes en la cantina y nosotros en la finca. Y el primero que lo encuentre le rompe la madre. Trata hecho, mi Toño. Llévate a algunos de los muchachos. Cuídate. Ahora sí, Camargo. Aviéntese una canción, vamos a escucharlo, por favor. Ah, ¿cómo chingados no? Y va para ustedes, muchachos. ¿Qué pasó, don Julián? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Camargo? Muy bien, gracias, gracias. ¿Cómo están? Qué gusto verte. Oiga, si me acompañas con una canción, por favor. Un corrido. ¿Cuál quieres? Retén Federal para los muchachos. Vámonos. Ahí le va, mi güero. Thank you.
también, muchachos, vamos a ver con todo. ¡Aquí se siguen, cabrones! Vámonos. Ya no hay nada que hacer aquí. Llama al forense. Que venga por los muertos. Señor. Poco y nos agarran con las manos en la masa estos pinches policías. Pero estos pobres pendejos se la pelaron con nosotros. Sí, pero es obvio que Toño Acosta sepa que ya estamos aliados. Me tienen sin cuidado. Sí, pero no va a dejar de insistir hasta no encontrarnos. A ver cómo me las arreglo. Veo que tienen muchos problemas. Quisiera tener mi mercancía lista temprano para irme para la frontera. Pierde cuidado, chicano. Mañana pides tu mercancía y la avioneta lista también. Eso espero. Uliche, por favor, pásame la pinche brochita esa, ¿no? Ya ni limpiándolas van a estar nuevas. Era una bola de cabrones. Ahora entiendo el por qué don Simón está con ellos. No, hombre, mi Culiche, ni te apures por eso. Acuérdate que ese cabrón es nomás un principiante, hombre. No, acuérdate tú, gitano. No hay enemigo pequeño. Sí, es cierto. Como decía Pedrito, Toño, el poder es para ejecutarlo. ¿Qué hubo, primo? Al grano, Aviles. ¿Para qué me mandaste llamar? ¡Bájale de huevos, Arteaga! Cálmense. Que no estás en tu pinche rancho. Quieto, gitano. No porque sean cuatro, ¿crees que les voy a tener miedo? ¡Pues arráncala, cabrón! Cálmate, carajo. Te mandé llamar porque me dice mi gente que no te quieres mochar con los $250,000 mensuales, cabrón. Eso era antes, Áviles. Ahora ya no tengo tu mercancía. ¿Sabes una cosa? Me vale madres que no quieras mi mercancía. Pero aquí mando yo, cabrón. ¿Sabes una cosa? Veniste por tu propia voluntad y te voy a perdonar la vida. Pero la próxima vez... ¡Te reviento tu madre, cabrón! ¡Lárgate! Y la promesa se cumplió. Al puritito mes, Pedrito se chingó en él. Me acuerdo que era una reunión de puros jefazos. Sí, ese es el destino que le espera al perro de don Simón.
Ah, viejo sonso. Tan buena gente que se veía. Pero nomás de acordarme de sus hijas. Pero tarde que temprano se van a descuidar, Toño. Y entonces... entonces les vamos a rajar toditita a su madre. Derechito al infierno. Hola, ¿cómo estás? Hola, Valentín. ¿Tienes hambre? No, gracias. Estoy buscando a mi tío. ¿No sabes en dónde está? Sí, está en la oficina. ¿Quieres que le hable? No, está bien. De todos modos, siempre está ocupado en sus negocios. No sé, ni para Emiliano tiene tiempo. ¿Y eso qué? ¿Emiliano te tiene a ti? Sí, lo quiero mucho, pero realmente no soy parte de su familia. Sabes que mañana cumpleaños y me gustaría hacerle un pastel. De eso ni te preocupes. Le voy a hablar con mi tío para que le haga una fiesta bien chingona. Vas a ver. Gracias, mi tío. ¿Ya se enteraron de la fuga del Chapo y el Loco Trujillo? Algo nos contaron los muchachos. Pero a ver, Mendoza, cuéntame exactito cómo estuvo este pinche pedo. Yo me enteré que les pagaron a los custodios para que los dejaran escapar. Se lo dije al comandante y él lo único que hizo fue cambiarlos. No, hombre, qué gran jugada. Se han de haber roto la cabeza. Pues sí, pero no sirvió de mucho. Camino al aeropuerto los interceptaron y a punta de balazos lo rescataron y lograron huir. Sí, pero entonces estaban bien armados, cabrones, ¿no? Como debe ser, Culiche. ¿Y qué dice Elizondo de todo esto? Pues ya se está recuperando el atentado y está bien encabronado contra ustedes. Está decidido más que nunca a romperle su madre. Mira, Mendoza, dile de mi parte al comandante que ya sabe cuánto corren los cuacos. De tu parte, gitano. Toño, necesito más información. Ya es que... pues ya no tenemos chamba. No, Mendoza. De hoy en adelante, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto. Se acabaron las diplomacias. Los vamos a parar en seco. Con plomo. Si te necesitamos, ahí te echo una llamadita. Y mira. Mira lo que te dejaron los Santos Reyes. Muchas gracias. Bueno, ahí nos vemos, cuídense. Ya hubiéramos acabado con ellos si no hubiera llegado la policía. Ya conocen a nuestros contactos. Y seguramente nos tienen bien ubicados. Por andar buscándonos, Toño Acosta y su gente están descuidando su mercado. Ahora más que nunca, tenemos que aprovechar el momento para sacarlos del negocio. Vamos, tío, somos más que ellos. Podemos hacerles la guerra. Déjenlos que nos busquen. Ellos nos van a encontrar cuando nosotros queramos. A mí me gusta la idea. Hay mucho negocio de por medio. A mí me gusta el dinero. No andarme baleando con esos cochos. Ya no quiero correr más riesgos. Vamos a ganarles el territorio. Y cuando ya no tengan más fuerza, entonces llegará su momento. ¿Y qué, güey? ¿A poco no estuvo chingona la fiesta? Oh, pinche fiesta fue rechazada, César. Pues, ¿qué querías? ¿Un table dance o qué? Estuviera mejor. Pero no se trata de regalos, ni de fiestas. Ah, cabrón. ¿Entonces de qué se trata? Es que extraño a mi jefa. De eso ni te apures. Ella ahorita está en el cielo viéndote. Mejor. Es más, ni te acuerdes de ella ahorita. Mejor abre tus regalos. Ya llevamos media hora de retraso. No te preocupes. Todo va a salir bien, compita. Eso espero. Tenía que tengo que llegar a Nogales. Thank you.
valió madre. Es la judicial. Ahí están esos cabrones, vamos. Judicial Federal, bájense. ¡Contra el carro! ¡Órale! ¡Bájense! ¡Están detenidos! ¡Detenidos, madre! Mira, Chapo, no la hagan más difícil. Te duró poquito el gusto de estar libre, cabrón. Y vas pa'l bote otra vez. ¡Me la vas a putar! ¡Tú también te quieres morir, cabrón! Pues jale el hijo de la chingada. A ver si les gustan las carnitas, es una receta de mi abuelita. ¿Qué crees, Emiliano? En 2 horas tenemos una cita con el doctor a ver si te puedo operar, ¿cómo ves? Oh, ya ves, güey, si vas a poder caminar. Ojalá, porque quiero jugar fútbol ya. Sí, nosotros ya necesitamos un nuevo balón. ¿Y no quieres que te enseñe a montar a caballo? Órale, te quiero jugar carreritas. Sí. También se me tocó jugar billar. Gracias, mamá. Tenemos nuevos contactos, tío. Gente que le compraba a Toño Acosta, ahora nos van a comprar a nosotros. ¡Qué bueno! Hay que tumbar a los buenos clientes. A este paso que vamos, pronto vamos a dominar la frontera. Malas noticias. Se chingaron a Chicano y al Chapo. ¿Qué dices, güero? La federal cayó y parece que se chingaron a todos. Lleva la chingada. ¿A mí qué es ese pinche comandantillo? El mismo culero fue. Aquí hay algo raro. Alguien está pasando información. ¿Qué hacemos? Por lo pronto, avísales a todos que repartan la mercancía. Porque va a seguir habiendo operativos de la federal. Para que no los agarren desprevenidos. Me carga la chingada. Recojan todo, muchachos. Sí, señor. Hay que acabar con esta piratería. Mendoza. Sí, señor. ¿No se te hace extraño que toda la información que recibimos sea de los enemigos de Toño Acosta? ¿Y qué le vamos a hacer, comandante? Es la información que podemos conseguir. O la que nos quieren dar. Siento como si estuviéramos trabajando para ese cabrón. Como si le estuviéramos abriendo el camino. No se preocupe, comandante. Tarde o temprano van a caer. Eso espero, Mendoza. Eso espero. Recojan todas las cajas. Hay que cerrar este changarro. Vámonos. Sí, señor. ¡Muévanse! ¡Muévanse! Ya identificaron los que tronamos anoche. A ver, habla de volada. ¿Cómo eran? Se trata del Tibio y de Emilio Camargo. Gente de don Ernesto. Era 2 muertos más. A ver si así agarran la onda esos cabrones. Estos cabrones se van a arrepentir de haberse metido en nuestro territorio. Poco a poco nos los vamos a ir acabando. Arráncate, Culicio. Vamos.
Mira, todo nos ha salido muy bien, pero ahora sí hay que mandar media tonelada a la pura reina por Nogales. Qué buena salió esa coquita, ¿verdad? Sí, cabrón. Pero por ningún motivo quiero que vayas a mandar al pinche Mario. Además de pendejo, siempre le pellizca. Pues sí, todo el tiempo lo ha hecho. Y a los de Los Ángeles no les vayas a quedar mal. Acuérdate que son impacientes y son unos hijos de la chingada. No lo sé, esa gente no hay que quedar mal con ella. Vaya, vaya. Rosario. ¿Quién me iba a decir que después de tanto tiempo los tres mosqueteros siguen juntos? ¿Pero qué has hecho, mujer? ¿Sigues igual? Rosario. Hermanita, qué bueno que viniste, pero me hubieras avisado. Hablé a la casa, pero como nadie me contestó, uno de tus choferes fue a buscarme. Ven, ven, tenemos mucho que platicar. Ahorita regreso. Nos vemos. Hasta luego, Rosario. ¿Qué pasó, mi culichín? Nada, mi gitano. ¿Quién crees que está allá adentro? Pues no creo que sea Juan Pablo II, cabrón. No, cabrón. La hermana de Toño, Rosario. Ah, cabrón. ¿Chayito? Sí. Y el problema, ¿sabes qué? Es que nos escuchó lo que estábamos diciendo Toño y yo. ¿Pues qué cabrones estaban diciendo? Pues a lo de que lo dedicamos. ¿Y sabes una cosa? Se molestó, gitano. Ah, cómo son pendejos. ¿Por qué chingados no se fijan? ¿Quién hay atrás de las puertas antes de hablar chingaderas? Pues es que no nos dimos cuenta. Pero ya estuvo suave. ¿Sabes qué? Vamos, quiero echarme un baño y cambiarme. Ya apesto a pantera, cabrón. Pues ¿sabes una cosa? Te invito con el Chupis a echarnos unas. Mucha gente me dijo que estabas asociado con Pedro Avilés y que junto con los alcahuetes del gitano y el culiche eran los principales jefes de la droga. Pero me negaba a creerlo. Ahora entiendo por qué. Porque nunca regresaste al rancho. No es lo que estás pensando, hermana. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué fue lo que escuché? ¡Dime! ¿Sabes una cosa? Me da lástima. Porque aparte de narcotraficante, te has convertido en un asesino. ¿Qué? ¿O me vas a decir que esa pistola es de adorno? Sí. Tienes razón. Pero no estoy acostumbrado a dar explicaciones. ¿Y yo que te mandé a Valentín para que se alejara de las drogas? Para que se olvidara de las malas compañías. Pero mira dónde lo fui a mandar. A la mismísima cueva del lobo. Lo que te habrás reído de mí, cabrón. Sí, soy todo lo cabrón que quieras. Pero a mi sobrino lo mantengo alejado de mis negocios. Es más, tiene prohibido meterse en mis asuntos. ¿Y crees que con eso es suficiente? Si te ha de estar imitando, al rato vas a ser hasta su ídolo. Y no voy a defraudarlo. Yo platico con él. Le he ofrecido estudiar en la mejor universidad del mundo si él quiere. Todo, todo se lo voy a pagar yo. Pero si tú te lo quieres llevar, pues, ni modo. Qué bueno que lo entiendes. Porque pienso llevarme a mi hijo de regreso al rancho. No, yo no voy a ir a ningún lado contigo. Claro que te vas a regresar conmigo al rancho. No dejes que me lleve, tío. Tu tío no tiene ningún derecho a decidir tu vida. Eres mi hijo y vas a hacer lo que te ordeno. ¡Y punto! Ya lo viste, mamá. Yo aquí me quedo. Y si no quieres, pues me largo. ¡Valentín! ¡Escúchame! Tranquila, Chayo. Tranquila. No te va a escuchar ni te va a entender. Está en esa edad. ¿Sí? Ya, con el tiempo te va a entender. Y todo. Y quiero que te pases unos días muy contenta aquí. No es eso. Lo que pasa es que esta situación me preocupa mucho. Ay, si nuestro padre viviera. Desgraciadamente no es así. Dale tiempo al tiempo. ¿Sí? Instálate. Estate tranquila, a gusto. Esta es tu casa. Y tú eres la reina. Al rato mando por ti para ir a comer. Toño, te quiero. Ya
El dueño de este lugar habló con uno de mis contactos para hacer un negocio. Yo lo conozco muy bien. Es un joto que trabaja para Toño Acosta, el gitano y el culichi. Veo que estos coches tienen mucho movimiento aquí. Vamos a echar un vistazo. No, espérate. Yo voy sola, para no despertar sospechas. De acuerdo, aquí te espero. ¿Qué buscas, muchacha? Estoy buscando trabajo. ¿Qué sabes hacer? De todo. ¿Por qué no te das una vuelta en la tarde a ver si el patrón te recibe? ¿Crees que tenga chance? Seguro, si estás muy guapa. Gracias. ¿Cómo te fue? Muy bien. Ahí está el gitano y el culichi. ¿Segura? Segura, son ellos. Ahora sí se los llevó a su madre a estos cabrones. Deja hablarle al jefe. Sí, bueno. Aquí estoy con Sandra, afuera del bar. Tenemos ubicados al culichi y al gitano. ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, señor, 100%. Mándeme al loco con uno de los hombres para partirle su madre a estos cabrones. Espérame un momento. Hazme el güero. Está fuera de un bar. Dice que tiene localizados al culichi y al gitano. ¿Y Toño Acosta? El güero no me dijo nada de él. De todos modos, son dos. Sería muy peligroso. Pero es una buena oportunidad. ¿Qué le digo, tío? No le veo el caso a arriesgarnos. Diles que se vengan. Haz lo que te digo. Vénganse para la casa. ¿Cómo va a ser posible eso? Es el momento de partirle su madre a estos cabrones. Con órdenes de mi tío. Me lleva la chingada. ¿Qué pasó? Que nos vayamos para la casa, que no hagamos nada. Si es el momento de partirle su madre a estos güeyes aquí. ¿Qué? No entiendo, tío. Los tenemos en la mira. No se preocupen. De todos modos, nos los vamos a chingar. Comunícame con el comandante Elizondo. Le va a dar mucho gusto saber esto. ¡Saludcita, mi culichín! ¡Salud por ellos! ¡Salud, mi gitano! ¡Salud! Nunca se te va a quitar la manera de ser. ¡Ah! ¡No cambia! ¡Doña Mercedes! ¡Ay! ¡Mira más, culichín! Yo, mamacita, vamos a ver la televisión. Así me gusta, jaladoras. Aprenda, cabrón. Ay, gitano, siempre de hablador. ¿Cuándo se te va a quitar? Yo sé que se van a tardar un buen rato, pero a ver qué hace este cabrón. ¿Y ahora tú? ¿Qué traes? Ah, chinga. ¿Eres tú otra vez? Llegó una señora. Es tu mamá, ¿verdad? No te llevas bien con ella, ¿verdad? No es eso. Son cosas que tú no entiendes. Lo único que sí sé es que mamá solo hay una. Si yo fuera tú, no me separaría de ella. ¿Y por qué dices eso? Porque yo perdí a mi mamá.
Y pues, la extraño mucho. Niñas, por favor, animen al señor. Salud, salud, la casa pierde. Ándale, ándale. Nunca vas a cambiar, vas a seguir igual. Dale, dale, dale. ¡Ulises! ¡Gitano! Pero, comandante, ¿qué pasa? No te metas, pinche joto. Sí, ¿para qué soy bueno? Tienes cuentas pendientes con la ley. ¡Arréstenlo! Ay, comandante, por favor. Que no se escape. No se preocupe. Alguna vez se tiene que perder. ¡Al corazón, cabrones! Si me dejan vivo, voy a acabar con la inocencia de ustedes. ¡No! ¡No! ¡Culiche! 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 ¡No! ¡Culiche! ¡Culiche! ¡Hijos de su puta madre! ¡Culiche! 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 ¡Párale, pinche Mendoza! Para que sepas lo que es morirse con un hombre de frente, cabrón. No, gitano. Mejor vete, porque aquí te van a acribillar. ¡Lárgate! Ya se nos peló este cabrón. ¡Vámonos! ¿Cómo es posible, gitano, que no sepas dónde quedó el culiche? No sé, Toño. De repente llegó Elizondo con un chingo de gente y se armó la tracatera. Yo me alcancé a pelar por una puerta por atrás. Pues qué bueno que te pelaste tú, pero ¿dónde chingaste el culiche? ¿Culiche? ¿Qué querías que lo trajera de la mano? ¡Ya está grande! Pues sí, pero ¿de dónde ven? ¡Pero madre! ¿No habrá sido Mendoza el que nos puso el dedo? No, no creo. Me atoraron y me dejó ir. Pues hay que buscarlo para preguntarle a ver qué pasó. ¿Dónde estará el culiche? Claro que lo vamos a encontrar. Porque quiero que me aclare dos, tres cosas. Toño. ¿Qué pasó, Mendoza? ¿Qué hay, gitano? ¿Qué noticias nos tienes? Mataron al culichi. ¡Puta madre! ¡Eres un pinche mentiroso, Mendoza! ¡Mientes, cabrón! Es la verdad, gitano. ¡No! ¡Qué estás mintiendo, hijo de la chingada! ¿Quién fue, cabrón? Ernesto Villalobos. ¡Hijo de la chingada! ¡Coño! Vamos a darle en su madre a ese cabrón ahora sí. Claro que le vamos a dar en la madre. ¡Pero ahorita, cabrón! ¿Cómo crees que ahorita? Si nos vamos hacia lo pendejo, nos va a romper la madre también a nosotros. Toño, ¿no será que te estás arrugando, cabrón? ¿Cómo me voy a rajar, cabrón? ¿Pero no vamos a ir a lo pendejo a que nos dé también a nosotros? ¿Sabes qué, Melissa? No, mejor no quiero ir. Sí, sí, vamos a ir, ándale. Es más, si te portas bien y vamos con el doctor, te prometo que te llevo al cine, ¿sí? Oh. Sí, güey. Y luego vamos a cabalgar, ¿no? Sale, yo los acompaño. ¡Suerte! Nos vemos al rato. Claro, cuídense. ¿Lo cuidas, eh? Sí.
¿Cómo puede gustarte este tipo de vida? ¿Te parece bien ir con guardaespaldas de un lado para otro? Que no te dejen ni a sol ni a sombra. ¿Y al rato qué? ¿Vas a empezar a matar gente? ¿Quieres eso para ti? No, mamá. No te preocupes. Mi tío necesita nuestra ayuda. Y yo no lo voy a defraudar. Está bien, hijo. Pero espero que no sea demasiado tarde. Una cosa más. No quiero que andes armado. Eso sí que no te lo puedo asegurar, mamá. Mi tío es un hombre peligroso. Y voy a estar con él en las buenas y las malas. No cabe duda que eres una costa. Igual que tu abuelo. ¡Tranquilo, gitano! Tarde o temprano, nos vamos a romper la madre con Elizondo. Y será mejor que tú no estés presente en ese momento. Lo tendré en cuenta, Toño. Y una vez más, siento mucho lo del culiche. Mendoza, sea quien sea, tope donde tope, esto no se va a quedar así. Y también va por ti. Si estás metido en este pinche pedo, te voy a buscar. Y te voy a reventar donde estés, cabrón. ¡Estamos! Toño Acosta, comandante. No me cabe lugar a dudas. Se me hace muy extraño todo esto, Estrada. Mendoza siempre ha sido un buen elemento y ha trabajado junto a nosotros. Siempre y cuando no sea contra la gente de Toño Acosta, ¿no se le hace muy raro que él siempre reciba la información privilegiada? Sí, puede ser. Pero te digo una cosa, Estrada. Si todo esto es cierto, Mendoza no se la va a acabar. De eso tiene que estar seguro usted. Con permiso, comandante. ¿Cómo les fue? Muy bien. Vas a ver el regalito que te traemos. ¿Cómo es posible que sean tan imbéciles, carajo? ¡No me apuntes, güey! ¿Por qué los descuidaron? No es culpa mía, Toño. No, mija, ¿qué va a ser culpa tuya? ¿Qué puedes hacer? Son 5 o 10 cabrones armados. Cálmate, Toño. Vamos a dar parte a la policía. Por favor, hermano, ahorita no te metas, ¿sí? Tranquila. ¿Cómo ves, Quitano? ¿Qué estás pensando? De la chingada. Lo mismo que tú, hermano. Pues vámonos en chinga. ¡Toño! ¡Toño! ¿A dónde vas? ¿Qué vas a hacer? Anita, por favor, no te metas. Tranquila. Manda a tus hombres. A mandar a estos pendejos. ¿No viste que lo que pasó fue por ellos? Bueno. Toma. Se trata de Emiliano. ¿Emiliano? No soy Emiliano. ¿Quién eres? Soy el hombre que te va a partir tu madre. A mí no me amenazas, pendejo. ¿Qué quieres? Soy Ernesto Villalobos. Mira, Toño. Me voy a quedar con tu territorio. Y no lo quiero compartir con nadie. Yo no hago tratos con culeros que se escondan atrás de un niño. Si quieres tu hijo de regreso, a cambio quiero tu cabeza.
Está bien. Tú nomás me dices dónde y cuándo. ¿Te parece bien dentro de una hora? ¿En el crucero de las víboras? Bueno, nada más no me vayas a salir con una chingadera. Porque te juro que el resto de tu vida no te alcanzaría para arrepentirte. Por supuesto. Por nada del mundo me voy a perder ese gusto. Ya mordió el anzuelo este cabrón. Brindemos por nuestro nuevo cartel. Salud, señor. Salud, señor. Salud. Checa la declaración del Ministerio Público. Cualquier novedad, primero me informas a mí. Sí, capitán. Bueno, ¿qué pasó, Toño? Villalobos y su gente secuestraron a mi hijo Emiliano. El gitano y yo vamos a toparlos ahorita en Paso de Víboras. ¿En qué te puedo ayudar? No. Nada más quiero pedirte algo. Si no regresáramos, quiero que tú personalmente le rompas la madre. Pero no te preocupes, todo va a salir bien. Sí. En caso de que no nos volviéramos a ver, te dejé una compensación, una buena cantidad, por mi sobrino, Valentín. Gracias, Toño. De cualquier manera voy a estar aquí al pendiente. Cualquier cosa me echas un grito. Adiós. Ya se tardaron esos cabrones. Mejor, así preparamos su bienvenida. Viene Toño Acosta, solito al matadero. ¿Saben estos cabrones por dónde les van a llegar los chingadazos, Toño? No quiero que hagas nada hasta que esté completamente a salvo el niño. No me pidas eso. No sé si podré contenerme. Puedes, gitano. Podemos. Acuérdate que por esto estoy sacrificando mi vida. Mi madre, Toño. Aquí venimos juntos. Y juntos nos vamos a largar. Soy Antonio Acosta y estoy cumpliendo con mi palabra. Me dijeron que eras hombre de palabra y ahorita lo estoy asegurando. Mi madre, yo siempre le dije a Toño que eras un cobarde. Y yo sé que es cierto, porque escoltarte atrás de un niño, esas son chingaderas de cabrones. Acuérdate que con las familias nunca se ha metido. Sé que estás dispuesto a todo. Y yo también. Y más te vale no fallar. Porque del mismísimo infierno te saco, cabrón. El niño. No te preocupes. Yo también soy hombre de palabra. Tira tu arma y llévate al niño. ¡Emboscada!
cabrones! ¡Toño! ¡Emiliano! ¡Chinguen a su madre! ¡Cobardes! Hijo, vine a cambiar mi vida por la tuya. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. A lo mejor tu mami te está llamando. Dije que la próxima vez que te viera te iba a matar, cabrón.